Hoy es un día muy especial para el crecimiento de la ingeniería de materiales. Con la inauguración de estos laboratorios, ya que como ingenieros sabemos que los materiales son la base de todo lo que hacemos. Para todos los docentes y estudiantes que laboramos en la Escuela de Ambiental, como una escuela de ingeniería, estamos nosotros obligados a aceptar el reto, a mitigar todos los problemas ambientales, a cuidar nuestro planeta. Y como alumna del quinto año y como representante estudiantil del tercio, incentivar a las promociones futuras que hagan un buen uso de las nuevas instalaciones y continúen con las investigaciones científicas que les traerán grandes resultados a ustedes y a nuestra querida escuela. Esta etapa de la universidad va a ser un inicio que marcará definitivamente el resto de sus vidas y nada mejor que tener una casa de estudios en la que vamos a poder alcanzar nuestro máximo potencial porque tendremos las herramientas necesarias para ello. Quiero expresar mi satisfacción al ver plasmarse nuestro anhelo para que los docentes, alumnos y personal administrativo tengan la estructura apropiada, lo que va a permitir un mejor desempeño de cada uno. Agradecer a todos y quienes han participado en que se haga una realidad estas obras que van a servir para que los profesores tengan mejores condiciones para la enseñanza y los alumnos puedan ser cada día mejores. Y eso hace que nuestra UNSA sea vista cada día más.